nosotros somos tus. Concluyendo la jornada universitaria de desarrollo científico, y estamos concluyendo con bastante satisfacción. Estamos satisfechos por la cantidad y la calidad de los trabajos que se han presentado. Estamos reconociendo también a los trabajos que se han destacado. Y la satisfacción va más allá de meramente la jornada, porque entendemos para llegar a este punto hay una fase preparatoria. Hay una fase preparatoria donde hay que hacer trabajo de investigación. El hecho de que podamos presentarnos durante esta jornada quiere decir que durante el semestre, o sea, durante el recorrido del año, nuestros docentes han hecho un gran esfuerzo, nuestros estudiantes también han hecho un gran esfuerzo, la dirección de investigación también y el comité de investigación. Entonces, en esta noche, al hacer este cierre desde la dirección de la universidad, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los que participaron en esta jornada e instarles a continuar realizando tareas de investigación, a continuar desarrollando habilidades de investigación, porque entendemos como pilar fundamental de la universidad las habilidades investigativas suman y solo pueden sumar al futuro profesional, suman y solo pueden sumar al desarrollo de nuestros docentes, de nuestra institución, pero favorecen grandemente el desarrollo de nuestra región. En principio, sumar después de la felicitación de las palabras que nuestro rector expresó, y solamente decirle pues de que la investigación, este proceso, requiere mucho sacrificio, pero que también no es en vano, sino que el que investiga está contribuyendo no solamente a su desarrollo personal y profesional, sino también en un futuro al desarrollo de estas comunidades, a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Es fácil a veces decir, bueno, para que pueda presentar una jornada científica, así que no puedo defender. Muchas gracias porque lo cumplió a cabalidad. Durante estos 3 días intensivos de presentaciones, logramos presentar 155 trabajos, algo no registrado anteriormente. Aumentamos casi un 40-42% en relación al año pasado. Esperamos aumentar el próximo año. Debemos destacar que dentro de estos trabajos, no solamente tuvimos protocolos o trabajos de curso, tuvimos defensas monográficas, algunas de ellas llegaron a niveles de excelencia, como es el caso de la primera defensa monográfica de la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que destacó con una calificación de 93. También tuvimos la primera defensa de estudiantes de la carrera de Medicina. Tuvimos conferencias de especialistas. Especialistas médicos. Y como lo acaban de ver, a lo largo de todo esto, paralelamente fuimos seleccionando, o mejor dicho, ustedes mismos fueron seleccionando los mejores trabajos que acaban de ser premiados. Pero esto no hubiera sido posible sin todo el apoyo de cada uno de los presentes. Debe destacar el apoyo de la rectoría, que en ningún momento nos cerró las puertas y siempre nos atendió la comisión, que se integró totalmente llena, previo, durante y en el proceso de evaluación que sigue a este cierre.
19ª Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. ¿Esta de qué trata? De la presentación de los avances de investigación, de investigaciones ya finalizadas a distintos niveles, tanto desde un trabajo de curso hasta un trabajo para optar a licenciatura, opciones a maestría e inclusive el año pasado tuvimos presentaciones doctorales y este año al final uno de nuestros doctores presentará una disertación general en la jornada científica. Su finalidad es fomentar la investigación, divulgar lo que como universidad comunitaria y miembro del CNU estamos haciendo, no solamente con el dinero del pueblo, sino cómo nuestros estudiantes, nuestra sociedad, se involucran directamente en el proceso investigativo y lo toman, no como un requisito, sino como una herramienta indispensable en su formación científico-técnica, que está mejorando las capacidades de desarrollo tanto de la región como del individuo a nivel personal y profesional. Bueno, el título de mi defensa de protocolo fue Factores psicológicos, sociales y económicos que predisponen al síndrome de dependencia alcohólica en la unidad de desintoxicación hospitalaria del Hospital Regional. Haberlo presentado en QDC, ¿qué te pareció? Bueno, para mí fue un privilegio compartir también con mi compañera, ¿verdad? Porque no lo trabajé sola y es un privilegio, como dije anteriormente, participar en la jornada y que el trabajo que nosotros hemos realizado sea conocido ante las demás personas, ¿verdad? Porque queremos también de que no solo quede en esa investigación, sino que defendamos monográficamente para poder realizar un plan de acción que sirva para el Centro de Atención Psicosocial. Bueno, nuestro trabajo trató de los conocimientos, actitudes y prácticas de familiares de pacientes oncológicos que reciben quimioterapia en el área de oncología del Hospital Escuela de Cerqueira Blanco. El trabajo lo empezamos desde el segundo semestre de 2018 y lo finalizamos el primer semestre de este año 2019. ¿Qué significó para ustedes este trabajo y cómo aporta a la salud de los costeños? Bueno, en realidad significó mucho, ¿verdad? Trabajar de cerca con estos pacientes. Bueno, más que todo con los familiares y con los pacientes. Pero en sí, los conocimientos es más con los familiares acerca de las reacciones adversas, ¿verdad? Que ellos que presentan estos pacientes y son atendidos por sus familiares al llegar a su casa después de que ellos reciben su quimioterapia. Y como sabemos, ¿verdad? Muchos de ellos pues no manejan muy bien cómo tratar a esos pacientes. Entonces, más que todo, el estudio fue para ver los conocimientos y reforzar acerca de lo que fuimos encontrando durante el proceso. Bueno, la jornada me pareció muy buena porque los estudiantes imparten las investigaciones que han hecho durante el recorrido de su carrera y también pues podemos cambiar experiencias de estudiantes a profesores. Y el tema de nuestro estudio fue evaluación de la eficiencia de fitorremediación en la Universidad PICU. Esto trata sobre la capacidad que tienen las plantas de fitorremediación de absorber algunos contaminantes existentes en las aguas negras. Este estudio pues les servirá como a algunas comunidades que no cuentan con tratamiento pues de las aguas negras y también les servirá a la universidad que puede mitigar algún tipo de contaminación pues que está ejerciendo la universidad. En la BICU, ¿verdad? Con un medio que ha acompañado al desarrollo científico de conocimiento aquí en el Caribe nicaragüense, como es la revista UANI, pues, que está cumpliendo ya 35 años de estar elaborando material científico y didáctico sobre el Caribe nicaragüense. Y nos complace mucho pues, que haya este reconocimiento. Por ejemplo, la proyección de UANI ahora pues, que está dando mayor relevancia a esta revista. Bueno, UANI ha cumplido su papel aquí de acompañamiento en el desarrollo de como le decía anteriormente, pues en el desarrollo de la actividad científica, pues la calidad que ha llegado a alcanzar, pues no solo a nivel nacional, sino internacional, pues la revista. Y es una muestra de la capacidad que ha tenido, pues, la Academia del Caribe, pues las universidades, la BICU y la
la Huracán de ir produciendo material pues científico en el caso de Guani, para apoyar al sistema educativo autonómico regional con material didáctico en texto de materias pero con fuentes locales, ¿ves? Es decir, pues, apoyar con material didáctico, pues, porque aquí históricamente se ha adolecido en el Caribe de no tener material local, pues, para complementar la educación, pues, porque aquí le han impuesto siempre, hasta hace poco tiempo, porque le han impuesto material, pues, que tiene que ver con las zonas del Pacífico. ¿Entiendes? Entonces aquí pueden, a través de Guani, estudiar historia, estudiar los recursos naturales, estudiar todo, porque esa es la especialidad científica de Guani, el conocimiento científico del Caribe nicaragüense. Y eso ha llegado de maravilla, pues, como material didáctico para las universidades, no solo las universidades, para las maestrías y para la educación bilingüe sobre todo.